Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en este programa de Ravenson. Y bueno, hoy tenemos una excelente charla con dos talentos importantes dentro de la escena underground. Uno es un DJ, se llama DJ Sado, o sea, ya el nombre lo dice todo. Y también es motociclista, también es locutor y bueno, pues va a tener muchas cosas aquí para compartirnos. Y por supuesto, también por otra parte, tenemos aquí los de Caligularte. Ellos traen mucha magia, pero magia en Malabares, magia, este, haciendo performance. Y bueno, son unos talentos in inéditos dentro de la escena under, Y por eso los invité a este su espacio de Ravenson. Recuerden que nos pueden sintonizar también a través de la señal de Uta Radio. Pues puesto que siempre ahí sintonizamos y ponemos mucha música underground, se hablan de temas diversos, por ejemplo con mi amiga Alela Mort, que está todos los jueves a las nueve de la noche, Entonces pues ella habla sobre, este, este, asesinos seriales, ella se le conoce como forensing porque le gusta mucho la, las ciencias forenses y todo ese rollo. Y bueno, pues sin más preámbulos, ya saben que yo soy una chica que no soy de tantos preámbulos, ya saben que mi nombre es Sandra Juárez, y quiero recibir con un fuerte aplauso a mi gran amigo, Robbie García. Bravo, 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 bravo. Hola, DJ. ¿sabes? Y bueno, pues antes de comenzar a platicar, me encantaría, me encantaría, que nos pasara a modelar este outfit que tiene... Que miren ah, gracias, la verdad, gracias Sobre platícanos todo, amigo miren. qué onda con tu outfit con tu vestimenta pues mira es con la que eh, nos caracterizamos para poder estar tocando en, en el escenario para poderle dar al público también un espectáculo visual si gustas voy a retirarme eh, lo que son este, estas cositas para poder este que se escuche bien. Adelante, le sostengo. Bien, ya. Miren nada sí. más. Aquí estamos. Hace rato les estaba preguntando acerca de, de esta especie de máscara. Pues sí, se puede decir que es como una máscara abierta, entretejida, que este, bueno, base de piel y estoperoles, ya que sabes, en, dentro de la comunidad BDSM nos, ah, es como un fetiche. Aquellos que son amantes de la piel y lo que son también los amantes del látex, como también de las medias, son ciertos fetiches que existen. Y bueno, esta onda la introdujo desde hace mucho tiempo lo que fue este Rob Halford del grupo Judas Price, que él se empezó a caracterizar porque era como de la comunidad de DSM, de sadomasoquismo, y entonces fue cuando la cultura del metal o la música del metal empezó a adquirir este tipo de vestimenta, lo que era cuero y estoperoles. Pero es gracias a que él fue el iniciador de imponer, puede decirse o llamarse como de cierta moda, ¿no? Ya que este, pues esto ya existía, pero en el ambiente under, como tú dices, y que a su vez también este tipo de cultura eh, muchos artistas la han eh, tomado. Porque en sí despierta como cierto, a veces como morbo entre la gente o algo. Pero hasta artistas de la onda pop, ya ves, está Lady Gaga, Madonna, y pues muchos artistas actuales, ahorita que también la han retomado, Rihanna, etcétera. Pero en sí en sí, este todo este movimiento de lo que fue el heavy metal lo empezaron a sacar, de la onda Glam, eh, del, como grupos de Motric, este, todos así empezaron con una saga en donde realmente eh, la imaginación en el diseño y la moda este se echó a volar y eh, pues todos actualmente seguimos amando este tipo de vestimenta, ¿no? Tanto roqueros, metaleros, este y demás. Y platícanos este, ¿dónde consigues tus aditamentos? Mira, mira nada más este chaleco con sí. todos estos estoperoles, pues, tú lo armas? Sí, fíjate o que lo sí, hay cosas así? que yo preparo y armo. Para mí, este, para mi caracterización, también tengo gabardinas y tengo, este, pantalones así completos de piel y también todos estoperoleados y este, y sí hacemos el diseño. Incluso, mira, este es de una calavera atrás eh, que son a base de estoperoles y como si fuera de puntografía se va, no sí. Y con mi nombre y todo y y sí tengo mis playeras y botas y todo y las voy adornando para que vaya a Doc. En, en la onda. Siempre me gustó desde chavo cuando empecé a ver a este, los artistas que salían con este tipo de vestimenta, wow, yo lo veía y se me hacía así bien, bien padre, se me hacían como superhéroes, haz de cuenta. Y no sé si, este, bueno, ya que sale también el grupo Kiss y que también usa maquillaje y sus este, vestimentas eran que iban un poquito más allá, o sea, más tipo futurista, más tipo galáctico, entonces eso también a mí me fascinó, o sea, todas este tipo de vestimentas. ¿A qué edad inicias? Pues mira, a mí me gustó, cuando yo conocí todo este tipo de, de música y ambiente fue como a los 15 años, pero ya que asistía a lo que eran este, las tardeadas allá en, en, por mi casa, en la comarca lagunera, porque yo soy de allá de Torreón, Coahuila, este, pues me fascinaba mucho bailar, incluso pues bueno, eh, siempre este, la música me ha, me ha ido a, yo iba a conocer muchísimos artistas, ya por medio de los papás, los tíos y todo y fui conociendo Qué música? Pues fíjate que había música como por ejemplo de de este The Doors, de Jimmy Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, también de Janis Joplin, este de Credence y todo ese tipo de rock. Este se me hacía muy 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 interesante. Ya cuando empezaron estas bandas así como de Kiss y todo eso y con toda esta estrafalaria de espectáculo fue que me llamó mucho la la atención, pero bueno, en las tardeadas empecé a inmiscuirme y este, y veía ahí a, a un cuate que ponía discos, ¿no? Incluso le apodaban la Rocola porque pues ahí le ponía de todo, pero sí era lo que eh, eh, se conoce como DJ, ¿no? Que era el que ambientaba, pero fíjate, era una persona sola en la cabina y movía luces y movía discos al mismo tiempo, tocando vinilos, y a mí me pareció muy interesante y dije, ah, un día voy a... Voy a tratar de hacer eso. Y así empieza uno, se mete uno como ayudante, inicias moviendo luces, luego te vas fijando cómo tus compañeros DJs, que ya tienen experiencia, empiezan a mezclar con vinilos y todo, y pues es bien padre. Además, en esa época los DJs eran vistos así como, wow, también, ¿no? Estaban ellos en cabinas y los tenían hasta como en peldaños, haz de cuenta. Las cabinas eran aéreas para que la gente pues no los molestara con que llegaban y oye ponte una, una de Rigo Tobar o algo así. Entonces, como ya los DJs tienen, traen preparado ya su set para poder hacer la ambientación, entonces pues eso es como incluso eh, es un consejo, eh, con que se acerquen con los DJs y les pidan cierta canción, créanme que no les van a hacer caso, porque ya todos ya traen una dinámica en lo que ya tienen estudiado para poder amenizar este el evento, ¿no? Y pues sí, este se veía padre porque todos los chavos veían ay ah, el de la cabina, y entonces te veían como un, un gran artista. Yo en ese entonces yo admiraba a muchos este compañeros DJs de allá de esa zona que eran este Moni Monroy, era Javier Ruelas, y era Enrique Salas, y unos que otros por ahí que eran pues grandes artistas ahí de los, de los acetatos y de los discos. Una excelente historia que nos has contado ahorita de cómo te incursionas dentro de, de DJ y también, pues, El Sado. Sí, fíjate que este El Sado lo aprendí, pero pues ahora sí que por, por experiencia, cuando uno empieza a iniciar sus experiencias sexuales, entonces, pues, eh, eh, las, las chicas que eran como de mi edad o menores ni me pelaban y casi siempre las que, con las que me juntaba eran mayores de edad. Entonces este por ahí tuve algunas este conocidas novias que eh, pues ellas les gustaba este ambiente y fue como empecé a aprender ¿no? con ellas, ellas fueron mis maestras. A involucrarte en este, en este tema. sí, ellas fueron como, como mis maestras, ¿no? Empezaron a involucrarme y empezar a conocerlo. Ya de parte que yo lo veía por televisión, pero por la moda. Yo veía primero la moda. Pero ya después poco a poco fui conociendo este, las prácticas que se hacían. Pues para poder alcanzar este otro tipo de excitación. Además, eh, esto me ha llevado a poder tener eh, eh, propiamente un programa de radio que se llama Sextresados, en donde aquí en UTA Radio eh, me abrieron las puertas para poder este, eh, tocar estos temas y que la gente se, se interesa, ¿no? sobre todo en conocer la cultura BDSM, pero no nada más hablamos BDSM, hablamos de todo el maravilloso y fascinante mundo de la sexualidad temas muy interesantes y bueno, antes de presentar a otros talentos super super geniales, vamos a pedirle a Roby García que nos diga sus redes sociales y cuándo lo podemos escuchar como locutor. Claro que sí, eh, bueno, en Utah Radio eh, tenemos dos programas, es martes a las nueve, el programa es Extresados y los viernes estamos también con un programa interesante que es Almas Motorizadas, porque también me fascina mucho lo que es la cultura del motociclismo. Incluso este, estu, he estado en diferentes motoclubs y estuve en uno que era un escuadrón acrobático de los motociclistas oficiales y policías de caminos eh, AC, que es la CIMO PC, eh, conocida eh, pues ahora sí que internacionalmente, ya que ellos, aparte de tener aquí, eh, están también en Estados Unidos y Canadá con este, con este tipo de. De deporte, porque es un deporte, ¿no? Lo la, la de la acrobacia. No sé si se acuerdan de la película de Pedro Infante. Así es, de, la a de toda máquina. A toda máquina. Entonces, es, 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 es otra fascinación. También me, me gustan las máquinas, pero son motorizadas. Eh, en donde, pues, nos damos ahí el rol y también agarro toda la vestimenta como, como Rob Halford, este, igual, así con, con mis aditamentos y andamos en nuestra motocicleta a darnos la vuelta. Muchas gracias, DJ Sado, Robbie García, por darnos toda toda esta historia y bueno, pues amigos, llegó el momento de presentar pues aquí a unos talentos innatos. Vamos a ponernos de pie y hacer un poquito de espacio para recibirlos porque pues nos traen preparados algo. Van a van a bailar una un temita de ahí por Deslinage. Para quien este, no los ubican todavía, es un tema todavía desconocido porque es música nueva, pero la verdad me gustaría recibirlos con sus acrobacias y con su talento. Y bueno, amigos, recibamos con un fuerte aplauso a Caligularte. Bravo, 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 bravo. Wow, excelente. ¡Miren nada más! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo! Caligularte, y tenemos aquí presentando a. Miguel Ángel Caligula, hermanos. Un gusto y un placer tenerte aquí. Jan San Germán. Y Jan San Germán. Y bueno, pues ustedes son pareja, siéntense. Bien cansados terminaron. Qué gran talento tenemos esta tarde, este dominguito. La verdad, me fascina su trabajo, chicos. Sí, formidable. formidable. Muchas gracias. Muchas La felicidades. Verdad. Los felicito mucho. Platíquenos acerca de este show que nos acaban de dar. donde los pueden ver para que las personas vean este trabajo. Porque, mira, cabe aclarar que Caligularte pues ha participado en muchos eventos. De hecho, ahorita que estuvo el tradicional eh, desfile de las catrinas y del Día de Muertos participaron, así es. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos dándole un rato. Eh, pues la verdad es que no nos cerramos como a un género, como a un género en específico. Eh, tratamos de, 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 de trabajar eh, cualquier temática, cualquier, cualquier tipo de evento. Y esto es un poco de, de, de performance con arte circense. Eh, ahorita lo que, lo que acaban de, de ver eh, son banderas eh, por parte de, de, de Trippy Life y yo que hice ochos. Eh, ¿pueden, se, pueden ver todo esto en nuestras páginas de internet. Eh, estamos como Caligularte. Y como Trippy Life en Facebook, Instagram, en TikTok eh, y anteriormente en Twitter, ahora ya estamos en Treats, Y este igual las páginas aquí de Miguel lo pueden encontrar en Face, en Insta, en todos lados. <laughs> en todos lados y en todo tipo de ambientes. Pues sí, no nos hemos cerrado a ninguna posibilidad. Hemos estado en eventos góticos, así como trabajamos eventos desde infantiles hasta eventos para adultos, ¿no? Y pues ha sido una experiencia, pues conocer a mucha gente en todo tipo de, de lugares, en todo tipo de lados. Ahí siempre nos van a ver <laughs> echando catarreo. ¿Ya cuánto tiempo lleva este arte y cómo es que inician? Bueno, yo en lo personal ya tengo más de 10 años haciendo circo. Este empecé pues pues primero fue como por el cotorreo, ¿no? O sea, como yo había escuchado antes de las fiestas rave y así, decía, "Ay, yo quiero ir", ¿no? Y un día así este para esto yo trabajé de mil cosas, o sea, trabajé de mocama, Trabajé en un billar, trabajé secretaria, estuve de asistente, o sea, hice mil cosas y después este, me llamó la fiesta del rabe y un día dije, ah, pues si al señor allá en mi pueblo le dan este, dos pesos con un limón podrido, ni modo que a mí no me cooperen, ¿no? Y me fui a la fiesta y de, y después de ahí me fui al semáforo y dije, pues ni modo, ¿no? O sea, a lo que a lo que caiga y ahí empecé. Empecé haciendo malabares en los semáforos, empecé haciendo este pois con dos calcetines, <laughs> y después pues fue evolucionando, no me, me invitaron a las fiestas electrónicas. De las fiestas electrónicas empecé a trabajar en el ambiente de la magia, empecé a trabajar en este en animaciones de eventos. Eh, después seguí con zancos y así me fui no, este, de uno a otro, de uno a otro, y pues me llamó tanto la atención que le seguí. Le seguí, dejé de trabajar en mil cosas y me dediqué al circo, y pues, menos aquí. ¿Y qué significa el nombre Caligularte? ¿Es de Calígula? <risa> <risa> Eso es de él. <laughs> sí, pues este Caligularte nace de, de escuchar, escuché ah, cuando estaba morrito, escuché esa, ese nombre, pero no sabía absolutamente nada. Solo, solo me, 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 me gustaba cómo sonaba. Entonces, este, eh, cuando hice mi Facebook, <laughs> cuando creé mi Facebook, dije, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Y me puse Calígula. Sí, incluso allá por el sur había un lugar que se llamaba Calígula. Sí, ¿no? Era por el personaje histórico de. Ajá. De, de hecho, de... también hay, hay ambientes de, para adultos que yo sepa, hay un, un antro que así se llama. El Calígula, sí, y está aquí en la Ciudad de México, y Exacto, en, o sea, no, sí, no es sí, un antro sí. de ambiente adulto. erótico. Hay que Ambiente adulto. Y pues la uh -huh. verdad yo no, no sabía que, que, que de dónde venía ni nada, ya después ya me enteré, vi la película, investigué y me enteré, y, pero pues me ya, 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 ya era Calígula, ya no me lo podía quitar, entonces también me gusta cómo suena. Pero no fue tanto por el personaje, fue más por el gusto el nombre. De, de cómo sonaba, ¿no? Que sí, es un, un nombre impactante. Y bueno, y aparte de todo esto, tú también aportas y das tus clases de todo esto. Por si alguien quisiera wow. aprender este hermoso arte, dinos qué días das clases y cómo te pueden contactar. Banda, estamos jueves y viernes en el Monumento a la Revolución. Está, la verdad, muy céntrico. Estoy prácticamente todo el día. Eh, enseñamos desde lo más básico de, de malabar, como también eh, performance, que el performance ya involucra teatro, acrobacia, maquillajes, vestuarios. Es una infinidad de, de, de temas con lo que es el performance. Eh, y desde lo más básico hasta montar un número para ya presentarlo en un escenario. Platícanos, ¿qué eventos próximos tienen? Ah, el 25 de noviembre, no, el 25 de, perdón, el 25 de enero, que es la próxima semana, tenemos una cata de cerveza artesanal con nuestros hermanos de Tolskin, Cervecería artesanal 100% Salud. mexica. Eh, están todos invitados, es entrada libre. Eh, en mi página tengo ahí ya eh, el flyer para que puedan checar, eh, todo lo que va a haber en, en la cata y la dirección. Y tenemos próximamente también el Equinox en marzo. En marzo. En marzo. En marzo mundo tenemos medieval. Eh, evento de Equinox y tenemos evento de Mundo Medieval también. En la Marquesa, en la Festival Marquesa. de los Siete Reinos, no se lo no pueden perder. No se lo perder. pueden perder, está genial. Genial, genial, genial. Y pues vamos a ir subiendo todas las, las, las fechas. Eh, siguientes en la página para que puedan checar. Eh, estamos en eventos de rap, de reggae, de got, eh, de, 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 casi de, tratamos de abarcar todo lo que se pueda para tener esa variedad y también pues conocer ¿no? de todas las culturas, que eso nos nutre mucho como, como, como personas que trabajan esto, ¿no? porque muchas veces... Pues nos llaman artistas, pero pues yo a veces digo, yo vivo nada más, ¿no? Entonces, eh, ahí nos pueden seguir en las redes y checar todo, todo nuestro trabajo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, hay algo que a mí siempre me, me encanta, que todos los días prácticamente sube sus fotos y tiene una frase bien bonita que dice, malos días, buenos días, tú, tú decides. decides. Y bueno, la verdad... Quiero que ustedes nos digan al público, tanto aquí mi amigo DJ Sado y mis amigos Jan San Germán y Miguel Ángel Calígula, ¿qué, ¿qué le quieren decir al público para despedirse de este programa? Bueno, antes que nada, eh, los que me quieran ubicar, googleen como DJ Sado y tenemos un canal musical. Ahí pueden encontrarme, igual en todas las plataformas, en lo que es Miss Cloud, SoundCloud, este Spotify. Y eh, eh, para decirles, participamos en dos temas musicales de, de autoría para la película Sexo Fuerte, igual ahorita ya está alcanzando 60 millones de vistas y este, también la pueden disfrutar, está en, en YouTube, es cine de arte. Igual también eh, me contactaron en Nigeria en una estación de radio 99.9, allá en África, para pedir permiso para tocar, para tocar yeah. mis canciones allá, ya que estaban haciendo un, un festival de música electrónica. Eh, la gente me ha bautizado como música electroexótica, porque las mezclas yo hago remix propios también, para poder yo amenizarlos en vivo, ya sean fiestas privadas tipo de la comunidad BCM, pero también estoy en festivales y, y en discotecas o antros. Y eh, a, me acabo de recibir, ahorita, una, ahorita que nombraste a Equinox, la felicitación de este grupo de allá de Italia, con el remix de su autoría de ellos, eh, que es un cover de Blue Monday. Entonces ellos ya me postearon ahorita en su página y todo y este y felicitando el trabajo de un servidor y pues orgullosamente mexicano y lagunero. Mexicano representa. Así que eh, en nuestras páginas anunciamos nuestros eventos para que vayan a vernos totalmente en vivo. Gracias. Perfecto. Están in todos invitados. Todos invitados. Este pues agradeciendo la invitación. Este la verdad he sido un gusto. este muchas muchas gracias. Este pues nuevas experiencias. Eh, eh, pues los invito a seguirnos en nuestras páginas, ya saben, Trippy Life, en Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Invítenos, recomiéndenos con sus amigos y si no, recomiéndenos con sus enemigos. <laughs> y aquí vamos a andar echando cotorreo y este y pues nada, no dejen de luchar por sus sueños. No importa lo que digan, no importa lo que lo que el mundo grite. Si tú te sientes feliz mientras no chingues a los demás, pues qué importa, ¿no? <laughs> Eso es Exacto. todo. Banda, luchen, luchen por sus sueños, por sus metas, levántense con ganas todos los días, eh, la vida es bella, banda, véanla de esa forma y nunca olviden sonreír. <laughs> y recuerden que yo soy de Oxin, sandra Juárez como mi nombre es real, este es su espacio de Ravenson como todos los domingos a la una de la tarde. Les mando mucho saludo a toda la banda necrófila y nos vemos hasta la próxima. Hasta Uy. la próxima.